Este video está patrocinado por Geosoft, un programa que te permitirá recuperar todo tipo de datos en tu dispositivo, llamadas, mensajes de texto, fotos, videos y más. Puede tratar este programa. El link estará en la descripción del video. Hola, qué tal, cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Le vengo a hablar de la situación actual del Jailbreak para los dispositivos A12 y a 12x, así que pónganse cómodo porque vamos a comenzar. Hago este video especialmente porque veo muchas personas confundidas que no saben qué hacer, en qué versión deben estar para esperar el jailbreak en los dispositivos a 12. Eh, ¿Cuáles son los dispositivos a 12 y a 12x? Los dispositivos a 12 y a 12x es el iPhone 10R, iPhone 10S y 10S+. Los dispositivos a 12 X son esos iPads que han salido en este año. Así que en este video le voy a decir todo lo que tienen que saber acerca del jailbreak y en la versión que ustedes deben estar en este momento. Así que si en verdad quieren jailbreak, deben llevarse de lo que yo le voy a decir en este video. Vámonos aquí rápidamente a un tweet que ha posteado el desarrollador principal de este Yobre que es PON21 para los usuarios A12 y A12X, él dice lo siguiente: si estás en iOS 12.0 hasta iOS 12.2, debe quedarte ahí. Si estás en iOS 12.3, 12.3.1, debes actualizar a iOS 12.4 porque él está trabajando en un método para poder implementar el jailbreak en estos dispositivos sin necesidad de usar el bypass. Más adelante ha dicho lo siguiente: Si aún no tienes jailbreak, actualiza o baja a iOS 12.4 lo antes posible. No tienes jailbreak en dispositivo A12 y A12X en iOS 12.3 y si estás en iOS 13, baja o sube a iOS 12.4 lo antes posible, y también en otro caso guarda los SHSH. Esto es muy importante, señores. Si ustedes quieren tener Jeobrey, mientras yo estaba grabando este video dándole las noticias buenas sobre el Gebre para los dispositivos A12 y A12X, el desarrollador Pon 21 ha posteado lo siguiente. El remontaje ha sido hecho exitosamente en dispositivo A12 sin el bypass. Esto es una buena noticia. Ustedes no saben lo que significa el remontaje. Esto quiere decir que el jailbreak prácticamente está hecho en los dispositivos A12. Así que si ustedes de verdad quieren jailbreak, llévense de mí, hagan lo que yo les estoy diciendo en este video y también mis compañeros. Vamos a hacer un video colaboración para todos ustedes eh, para darle el visto bueno. Si quieren tener yobre, les recomiendo que se lleven de nosotros para que después no se estén quejando que no tienen yobre en su dispositivo. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado y puedan entender y se lleven de mí y de nosotros para que puedan tener yobre en su dispositivo. Si este video te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también, si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro IOS se despide de ustedes. Chao.